Hello, hello. Hello, teacher. Hello, teacher. How are you doing today, guys? Hello, teacher. ¿Cómo Fine. Estamos? Good? Fine. Excellent. So today, guys, as you can see, I'm in a different place. Porque el internet de mi casa se le ocurrió que hoy sería un buen día para fallar. So I had to move and I had to run and I have been running looking for a place. Y now tengo un lugar donde estar. Pero esperemos que aquí todo vaya bien en esta clase. I hope so. I believe so that it's going to be good. Y vamos a empezar con la clase del día de hoy. Estoy un poquito antes, así que le voy a hacer una esperita a los compañeros que faltan, ¿verdad? Para pasar la asistencia. Y preguntarles en este momento si hemos tenido problemas con la plataforma. ¿Ha habido algún problema, un inconveniente? No, teacher. No, teacher. No, teacher. Yo ya terminé todo. Sandra. I finished yesterday. Yes, Dora, tú. So, yes, eso es importante también para las personas que ya terminaron y las que no han terminado, pues recordarle que tienen hasta cuándo. A ver si me ayudan a recordar hasta cuándo tienen. June 9th. So that would be cuando? When? Wednesday. Wednesday. Isn't that Wednesday. Tomorrow? Right? Tomorrow. Yeah, so we have today. And tomorrow. Exactly. Tomorrow. If you haven't finished, you can do it still today or tomorrow, but no more than tomorrow. Tomorrow is like the last day you can do it. Okay. It's very important that you know that. Okay. And besides that, recordarles que esta es la, so today is Tuesday. Solo tenemos Tuesday, Wednesday, and Thursday. Only 3 days para completar attendance, asistencia, ¿verdad? Y con ese complementar la asistencia en estos 3 días, si usted ha estado todas las clases, todos los minutos y no ha, o sea, ha sido perseverante en la clase, no va a tener ningún problema. Si tal vez faltó un día, si tal vez no se conectó como por 10 minutos o por 20 en 2 clases, probablemente estemos en un 90-80%. Yo aquí puedo ver, de hecho, sus porcentajes de asistencia. Hasta el momento, solo tengo un par de personas arriba del 80%, pero hay unas personas que ya están cerca, ¿verdad? Del 80%, que con las clases de hoy, tomorrow and Tuesday, Thursday, Tuesday, Wednesday and Thursday, you're going to complete the 80%. Pero las personas que tengo arriba del 80, estaríamos hablando de Dalia. I believe it's Dalia. Yes, Dalia. También tenemos a Laura Bertila. También tengo a Laura Carolina. Mario Ernesto. Soraya Lisbeth. Estos son porcentajes que ya están en el 80%, pero también tengo porcentajes que están súper cerca, como es Alba Patricia, Alicia, Ana, Carolina, Claudia, son varios. Son pocas personas las que no me llegan al 60%, digamos. Pero recuerden que todavía tenemos la attendance de today, tomorrow, and Thursday. Con esas 3 attendance, ustedes ya estarían llegando a un 80%, que es lo mínimo, ¿verdad? Lo mínimo que se pide para que usted apruebe este curso. Any questions? No. Teacher, yo me acabo de conectar. No sé, solo escuché cuando estaba diciendo mi nombre, pero no sé exactamente. Ah, estaba hablando de los buenos porcentajes que para la asistencia. Así que si la mencioné, es algo bueno. Ah, bueno, gracias. Soraya, dígame. Una consulta. Vaya, pero yo ya terminé todo lo de la plataforma. Uh-huh. Lo que me falta para llegar al 100 es por lo de las clases que faltan. Exactly. Soraya, vamos a ver. Soraya. Usted tiene un porcentaje. Usted, su porcentaje está muy bien de asistencia.
Excelente. Okay. Excelente. Es un buen porcentaje de asistencia. Ya está arriba del 80. Incluso con estas clases llegamos al 100 probablemente, o cerca del 100. Ok. Teacher, ¿y en mi caso? Dora, vamos a ver. Dora. Uy, sí. Buenísimo porcentaje de asistencia, Dora. Ok, thank you, teacher. Very good, yes. So, no hay problema. Ustedes recuerden, si se han conectado a todas las clases, los 60 minutos, no solo para decir, I'm here, teacher. Aunque claro, a veces siempre se conectan así y solo me apagan la cámara y el micrófono y después a las siguientes attendance, I'm here, teacher, right? Cuando estamos en el breakout room, yo estoy, hello, hi, is someone there? Pero solo para el I'm here están ahí. Okay, guys, so let's start with the attendance because we have to go with the class. And we're going to continue with the past simple again. Y vamos a hacer unos pequeños ejercicios para que me entiendan la diferencia entre cuándo usar did y cuándo utilizar el was, okay, and where. Porque creo que hubo bastante confusión en esto y lo vamos a aclarar un poco. Okay, let's go with the attendance. Remember, cameras on, full names as you have them in the DUI. And say, I'm here. Micrófono encendido solo cuando me va a decir, I'm here. De lo contrario, podemos aparecer en un meme. We don't want that. Alba Patricia Guardado Ramírez. No. Alicia Guadalupe Hernández Romero. I'm here. Ana Lidia Hernández Pérez. I am here. Ana Silvia Rodríguez de Flores. I'm here. Excelente. Carlos José Blanco de León. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Claudia Lizeth González Morán. Dalia Lilibet Sánchez de López. I'm here, teacher. Okay. Dani Angélica Merlos Valle. No. Dora Alicia Rauda de Martínez. I'm here, teacher. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Hazel Francela Cruz Gil. I'm here. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Jessica Elizabeth Rosales de Escobar. I'm here. José Mario Hernández Santos. Okay. Carla Beatriz López Mejía. Katiana María López Avilés. I'm here. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here, teacher. Laura Bertila Campos Claros. I'm here, teacher. Laura Carolina Mengíbar Argueta. I'm here. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Lady Yulisa Recinos Portillo. I'm here. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Mario Ernesto Mejía Portillo. I'm here, teacher. Meris Abigail Fuentes de Velázquez. I'm here, teacher. Ricardo Albino Pérez. I'm here. Sandra Melissa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Saraí Esther Portillo Nerio. Soraya Lisbeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. Susana Carolina Paula López. I'm here, teacher. Susana, ¿qué me le había pasado? Tuve problemas. Ya la extrañábamos aquí 2 días, creo que no se conectó, right? Sí, 2 días. Exactly, ok. Qué bueno tenerla de nuevo. Ok. Good. Gracias. So, guys, as I was saying before, hoy nos encontramos en un lugar diferente. Los he traído a un lugar diferente a recibir clases, right? No por el internet, nada que ver. It's because I wanted to take you to a different place. Hoy imagínense que están a 2 casas de mi casa. Okay, guys. Y lo que les decía, today is basically one of the last days of the class. So we have today, tomorrow, and Thursday, and that's it. It's the end. You have the platform completed. ¿Para cuándo? Repito. Tomorrow. Exactly. Tomorrow. Tomorrow, yeah. It's for tomorrow.
mañana terminamos plataforma, así el día jueves que terminamos clases on Thursday, entonces yo completo y tengo las calificaciones para el jueves y ustedes tienen la asistencia también para el jueves. Todo completo, ¿verdad? So, yes. Now, ¿tienen preguntas sobre la plataforma? Anything about it? No? Excellent. So now, let's go with the class that we have for today. Just let me share the screen. I'm sorry, guys. Este lugar donde estoy como que es un poco más hot. Okay, let's go here. Can you help me read the first topic, please, Soraya? Pronunciation, negative contraction. Excellent. Can you help me read the next one, Susana? WH question. With the was and were. Did, was, and were. Excellent. Thank you very much, Susana. Kenya, can you help me with the date? Yes. Thursday, June 18th, 2021. Tuesday. Tuesday. Excellent. Thank you very much. Tuesday, June 8th, 2021. Very good. So guys, let's go with the first topic. Déjame ver a chiquil chat. I'm present. I can use my mic. Okay, okay. Okay, no voy a usar el micrófono. Okay, so vamos con las pronunciation negative constructions. Okay, that's what we're gonna do right now. Las pronunciaciones de negative. Y el primero que tenemos aquí son las del verb be. Podemos negar con aren't, weren't, don't, can't. Can't es un negativo también que podemos utilizar. Es como un modal verb, podemos llamarle. Es, ¿qué, ¿saben qué significa can? You know what is the meaning of can? No puedo. No puedo. Ok, can't no. Es no poder, exactly. So can't is no puedo. But can, así solo con la N, can es poder, right? So, este es diferente al verbo to be e incluso a los otros verbos porque él niega por sí solo también y lo podemos utilizar junto con otros verbos. Se los pongo aquí para que ustedes tengan una idea de qué es y me digan, no, pero la teacher solo dijo que se podía negar con el verbo to be o con el auxiliar. Y yo nada que ver, ¿verdad? Se puede negar, ni se imaginan con cuántos verbos se puede negar. Eso es para que lo tengan presente. Ok, so vamos a leer la primera oración aquí que está en present simple y dice Ana Silvia. We aren't classmates. We aren't classmates. Thank you very much, Ana Silvia. ¿Alguien me puede decir cómo quedaría esta oración si yo la escribo en el pasado? We weren't classmates. We weren't classmates. Excellent, Ana Silvia. Porque el pasado de are es? Where. Where, exactly. Very good. Vamos con esta. Can you help me? Mario Ernesto, can you help me read it? They weren't in the house. In the house. They weren't in the house. Thank you, Mario. ¿Cómo sería en presente esta? It's not they weren't in the house. En el presente sería? They are. They aren't in the house. They aren't in the house. Excellent. Ok. Tenemos esta acá que como no es con el verbo to be, se fijan. Y quiero que pongan atención en esto porque es bien importante. Fue el problema que teníamos ayer. En esta de acá tenemos are como verbo y la negación, ¿verdad? Aren't. No hay ningún otro verbo a la par. ¿Se fijan? Solo sigue el complemento justo después del verbo. Yes? So we aren't classmates. Aquí tenemos otra vez esta del verbo to be de nuevo. They weren't in the house. Weren't. Ahora, miren en este caso de acá. Mi verbo principal en esta oración, ¿cuál es? Play. 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 Exactly. Entonces no es el verb to be. ¿Qué ocupo para negar entonces? Auxiliar. ¿Qué es? Do.
Do. Do, don't. Pero en ok, negativo, don't. Excellent. Ahora, si esta es una oración del present, simple, present. Pero si estuviéramos hablando del past, ¿en qué se convertiría esto? Didn't. Correct. So yo no puedo venir aquí y decir you weren't play, ¿verdad? Porque es el verbo to be, estamos hablando de otra cosa. Entonces, si yo digo you don't play soccer, this is better, ¿verdad que es mejor? Porque necesito este auxiliar. Que literalmente solo significa no, yo no juego fútbol. Porque soccer es fútbol, recuerden esto. Fútbol allá es como el americano para ellos, right? American football. Ok, y aquí vamos con el siguiente ejemplo que lo puse para que ustedes se den cuenta que hay otras formas de negar en inglés y es que tenemos I can y I can't. Esto es una pronunciación bien suave en diferencia. Can, con N al final, la posición de la boca terminaría como de esta forma. Can, como que la lengua en medio de nuestros dientes. Can. Y cuando es la negativa terminaría como can't. Ese aire. Can't. Es muy importante que sepan esa pronunciación porque qué tal si ustedes pueden decir, quieren decir que no pueden nadar. Vale, lo van a tirar al agua y ustedes no, you can't swim. Y le dicen, can you swim? Y usted dice, I can. No pronunció el t al final y lo tiran al agua. Se ahogó, pero él dijo que podía nadar. Right? So it's very important. Ese es uno de los más importantes. So la pronunciación sería con un t, t al final. Un t. So can't. Can't. You see? Can't. T, can't. Okay. Muy importante porque ya les digo, pueden decir muchas cosas que nada que ver. Ah, tengo un trabajo de cocinero aquí en Estados Unidos. ¿Quién puede cocinar? Y usted dice, I can't. Ah, no puede, no lo contratamos. ¿Y qué tal si usted sí podía cocinar, right? So it's very important, very, very important to know the difference. Okay, let's continue. So ese es por un ejemplo. No es el tema que está acá, pero yo lo quería agregar para ustedes porque es parte del presente simple. Okay, aquí tenemos otra negación. Este ya vamos con isn't. So he isn't a mechanic. Isn't. Así es la pronunciación de la abreviación. Isn't. Si esto fuera en pasado, ¿en qué se me convertiría este isn't? Wasn't. Excellent. Wasn't. So he wasn't a mechanic, right? He wasn't a mechanic. Very good. Vamos con Tatiana. Can you help me read this example, please? She wasn't the secretary. Excellent. She wasn't the secretary. ¿Cómo sería esto en present, you guys? She isn't the secretary. Excellent, good job. Vamos con el siguiente. Este es bien importante porque en presente continuo el auxiliar de la tercera persona no es don't, es doesn't, ¿verdad? La tercera persona nos referimos a he, she, it, right? Esos tres nos referimos. Ahora, lo que es importante acá es que en el pasado es el mismo auxiliar para todo. No cambia. Entonces, como tengo esta que en presente es Bruno doesn't know me, Bruno doesn't, esa es la pronunciación también, doesn't. So, Bruno doesn't know me, en pasado, como solo hay un auxiliar para negar, ¿cuál sería? Bruno Didn't know me. That is correct. You see? Didn't know me. Como acá tenemos este ejemplo que me va a ayudar a leerlo. Hazel. I didn't go out yesterday. Very good. Thank you, Hazel. ¿Cómo me quedaría esto en presente? No me pongan el yesterday porque entonces es always past. So, solo dejémoslo así, sería... I was. Was aquí. Was, recuerden que el verbo to be no va con los otros verbos. I go out. No, siempre negativa. I am not. Ajá, ya llegamos al talón. I don't. Hazel, excellent. I don't.
I don't go out. Simplemente como yo no salgo. I don't go out. Okay. Don't go out. Very good. Ok, estos son las pronunciaciones así. Vamos a repetir solo las pronunciaciones de esto, right? Aren't. Ustedes repiten en sus casas, claro. Weren't. Weren't. Don't. Don't. Can't. 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 Isn't. Isn't. Wasn't. Wasn't. Doesn't. 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 Didn't. Didn't. Excellent. Thank you very much, guys. Very good. Good job. So now vamos a ver un ejemplo, vamos a ver varios ejemplos donde utilizamos el verbo to be para negar y donde voy a negar con los otros verbos, ¿ok? Para que ustedes vean la diferencia, por qué no se puede utilizar en el mismo lugar, ¿ok? Aquí tenemos los examples. Fíjense en la primera oración. En la primera oración tenemos una negación de didn't y tenemos otra negación aquí que es con el verb to be, weren't, ¿ok? En la primera parte, vamos a hacerlo con anotaciones para que se vea más bonito. En la primera parte, donde tenemos el didn't, se fijan que next to it there's another verb, hay otro verbo, ¿verdad? Entonces, en un presente simple, porque hay excepciones, y van a decir, no, la teacher dijo que aquí nunca se podía poner un verbo to be y otro verbo. Claro que se puede, pero esto es en el presente continuo, en una voz pasiva, pero si los meto eso ahorita, ustedes van a decir, ¿sabe qué, teacher? No, ya, muchas gracias, ¿verdad? Pero ya, ya no voy a aprender inglés. No los puedo llevar ahí porque se me asusta. Hay que llevarlos despacito. So, didn't eat. Didn't eat. So yo básicamente solo estoy diciendo no comí o no comieron. Didn't es solamente no, pero en pasado. Ahora, en la siguiente, que es dentro de la misma, del mismo contexto, pero la oración se separa por el because. Aquí hablo de weren't. Ellos no estaban, no estaban. El verbo es were. No hay otro verbo que yo necesite ahí. Y aprovechando esta oración, les explico esto que es very important in English. Hungry, ¿ok? Como yo tengo hambre, es muy común que las personas lo digan, I have hungry. Lo he escuchado una infinidad de veces. Porque nosotros queremos traducir el inglés o el español literalmente al inglés. Y no es un mismo idioma, you guys. Porque me preguntan, teacher, ¿pero por qué en español así y en inglés así? Porque en español se dice gente y en inglés se dice people. No puedo decir gente. No, no por hablar con un acento hablo inglés. Es lo mismo en este caso. Yo tengo que entender que el inglés es otro idioma. Entonces yo no puedo decir tengo hambre. Porque el hambre no es algo que se tiene. El hambre es algo que se está, es un estado de ánimo. En inglés es un estado, no es algo que yo tengo. Entonces yo no puedo decir I have hungry, tengo que decir I am hungry. Yo estoy, tengo sed, señor. Lo mismo, no, yes, yes, lo mismo, I'm thirsty. Estoy sediento o estoy sedienta, I'm thirsty, así se dice, thirsty. Se escribe, déjenme escribírselo, a ver si no me equivoco porque ya días no escribo esta palabra. I believe it's like this. Let me look for it. Let me look. It's thirsty. Yeah, it's thirsty. It's thirsty. Y si lo buscan en el diccionario, literalmente dice feeling a need to drink something. Sentimiento de necesidad de beber algo. Ven como en inglés no es algo que yo tengo, sino que estoy, right? So it's the same. Voy a necesitar que por favor pongan atención en eso, because it's very important. No podemos, por ejemplo, la edad. La edad es otra cosa que cometemos errores a cada rato. Yo lo he visto y a cada rato se cometen errores en la edad. Dicen, I have 30 years. Yo tengo 30 años. Entonces la gente de inglés, que habla inglés, le preguntaría,
¿Y a dónde tienes los 30 años? ¿A dónde los tienes? Porque tú dices que tienes, like you have them. Ah, aquí están, mire, te regalo dos. Pero en inglés la edad no se tiene, se es. Yo soy tantos años de vieja. Eso es like literally in English. Yo soy tantos años de viejo, yo soy tantos años de vieja. Así se dice, ¿okay? Porque yo soy, es como una, un adjetivo, un adjetivo que me califica a mí dentro de un rango de edad, ¿okay? Paréntesis para explicarles eso. ¿Dudas sobre eso? ¿No? Algunos tienen cara de que pregunte a alguien más mi duda porque a mí me da pena. ¿No? Ok, voy a tomar eso como un no. Let's continue. Okay, here. Estamos... teacher, solo para aclarar. Uh-huh. Entonces, el tengo en inglés jamás se tiene que utilizar para sentimientos o cosas que sentimos, solo para, digamos, el tengo es de que tengo algún objeto material. Yes. Eso sería. Yeah. Eso sería una muy buena observación, Mario. Buena forma de verlo. Yes. Tienen que ser cosas materiales para utilizar el have. No solamente cosas materiales. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo un mal presentimiento. Esto sí lo puedo decir. I have a bad feeling. I have a bad feeling. También puede ser sobre sentimientos así, pero cosas como la edad no es algo que tenemos, sino que somos. Y que el hambre no es un verbo en inglés, sino que es un adjetivo. El hambre o la sed. Yo lo tomaría así. It's complicated, but it's there. It's there. Ok, so vamos acá. Déjenme ver. Estamos en la primera. So they didn't eat, porque tenemos un verbo a la par. Ok, because they weren't hungry. They didn't eat dinner because they weren't hungry. Aquí en la segunda tenemos dos de do, auxiliares de do, pero en una es doesn't porque tenemos third person y aquí tenemos the first person. So I don't like coffee and she doesn't like tea. A mí no me gusta el café y a ella no le gusta el té. I don't like coffee and she doesn't like tea. ¿Cómo me quedaría esto en past? I didn't like coffee and she didn't like tea. Y ustedes se callan porque dicen, no, es que alguien más lo está diciendo. Yo le escucho su voz. So, didn't and didn't. Porque en el pasado estamos utilizando el mismo auxiliar para cualquier pronombre. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Mira, aquí tenemos un aren't y aquí tenemos un can't. Okay, so can you help me read? Oh, no. Le voy a dar pronunciación de esto. Miren, ¿saben qué significa these? Plural de esto. Plural de esto. Esos, exactly. No. En realidad son estos, porque están cerca. Esos son those. Estos, right? So, vamos a pensarlo así. ¿Cómo se dice esto en inglés? This. ¿Y cómo se dice this? Estos. This. Ajá, ahí quería llegar. Solo les voy a mostrar acá para que vean a lo que me estoy refiriendo. This es esto. This es estos o estas. Ok, these and these. Ustedes dirán, teacher, pero es lo mismo, these and these. Pero es, it's not. Listen. El primero es corto, así como está. These. El segundo es una I alargada y la D al inicio que se mencionaba como con una Z, de las Z de inglés, que son Z, right? Like that, Z. So es these. Miren, escuchen ahí. Voy a ponerlos a todos en mute para que solo me escuchen a mí. Ok. Y a los pajaritos que hay de fondo, no sé si los escuchan. So, vamos aquí. This, singular. This. Ahora, plural. These. ¿Escuchan una diferencia?
this, seco. Yeah. Y el otro es these. These. Hay una vibración y una I más larga. These. So, this is my hand. This is my hand. These are my hands. This is my finger. These are my fingers. Okay? Like that, it's better. Excellent. Okay, so volvamos a lo que estábamos para que me ayuden a, los digo para que me ayuden a pronunciar esta. Le veo ganas de participar a Carolina. These aren't their swing sweet. They can swim. Thank you. Solo repitamos esto. Swimsuit. Swimsuit. Yes, it's swimsuit. Okay, swimsuit. Okay, like she said, these aren't their swimsuits. No son sus trajes de baños. ¿Por qué? Porque they can't swim. Can't. No se olviden ese t al final. Okay, vamos con el siguiente. Y si se fijan, vuelvo acá. ¿Hay un verbo a la par del are? Is there a verb? No. Porque el verbo principal es are. Exactly. ¿Y aquí hay un verbo a la par? Yes. Yes. Porque en este caso es una posibilidad. Expreso que yo no puedo esto. ¿Ok? Bien. Vamos acá con la siguiente. Ayúdeme a leer, please. A ver, personas con cámara apagada, ¿verdad? Lady. He wasn't here yesterday and he isn't here today. Excellent, thank you very much, lady. ¿Se fijan cómo en la primera estoy hablando de lo mismo, el is, pero en pasado, wasn't? Y aquí lo digo, he wasn't here yesterday. Él no estaba acá ayer y no está acá hoy, right? That's the meaning. En uno lo tenemos en past y en otro lo tenemos en present. Good. Thank you. Is everything okay so far? ¿Todo bien hasta el momento con eso? Yes. Okay, voy a tomar una captura porque no he tomado, porque no había mucha gente. I don't know. So, déjenme aquí. Know what's happening. It's this one. Okay, cámaras encendidas, nombres completos, and let's go. One, two, three. Pongan así como, como sonrisa, hombre, como que fuera un anuncio para Colgate. Menos Dora, porque tiene la mascarilla, right? So, déjenme, porque falta otra, porque no salen todos. Today is June 8th, right? Yeah. Okay, let's go now with the second one. So, one, two. Oh, se me está conectando alguien más, which is good. So, one, two, and three. Excellent. Excellent. Thank you guys very much. ¿Qué ánimos? My goodness. Okay, let's see. Yeah, everything correct. I'm just gonna save this. Ayer teníamos 27 and now we're 25. Yeah. Okay. Yeah. Quiero hacer una consulta. Dígame, Soraya. Vaya, para el can't, ¿cuál voy a ocupar en pasado? Cool. ¿Cómo? Se lo escribo. Porfa, porque mal. Pero no, pero en el caso así de, lo, de las oraciones que estamos viendo, como con la contracción, vaya, porque para... Do y does, vamos a ocupar did. Para are e is, vamos a ocupar were o was. Uh-huh. Entonces, para can't,
Oh, ¿para quién en pasado? Ajá. Es ajá. Ese que le mandé ahí al chat, mire. Cool. ¿Quién en pasado es cool? Y también couldn't. Es el negativo. Couldn't. Ah, okay. Y gracias. También es el pasado, pero también es una posibilidad. Por ejemplo, si yo digo, yo podría ir a tu casa, I could go. I could go. You can say I could go. So, el could podría tener dos funciones. Posibilidad y pasado. Por el contexto es el que yo voy a entender, ¿verdad? Uh-huh. Si yo le digo, I could go to your house tomorrow, ¿usted qué entiende? ¿Que es pasado o que yo podría ir? Ajá, que podría ir. Tomorrow. Pero si yo le digo, ajá, I could play soccer last year. Es pasado. Exactly. Just by el contexto. Okay. Exactly. So, any other, yeah, you're welcome. Any other question? Nope. Okay, let's continue then because we have things to do. Okay, so now we have this. It's an exercise. Tomen una captura de esto. A ver, no se ve tan bien, ¿verdad? Bueno, sí se ve. Ahí dice answer these 16 questions, pero no son 16. Yo solo les he colocado 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo que dice 9, 9, 10, 11, 12 serían 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer el primero juntos. My family and I in London when I was young. Será lived, live, o was live. Letter A. Letter A. Lived. Okay, very good. So I choose letter A. Lived, right? Like that. Aquí en esta parte no podría ser live. ¿Por qué? Why? Because the context is in past. Is in past. And the third letter B is present. Excellent. And why is not was live? Because letter C is for... I he she it. Yes, está bien, pero también si fuera he she it no puedo utilizarlo así porque tengo por el que verbo. Dos verbos juntos. Exactly, I have two verbs. I tengo el was y tengo el another verb that is live. Okay, tienen estas otras oraciones para hacerlas con sus compañeros, así que please take a screenshot. Voy a volver a poner la pantalla para que se vea completa. ¿Sí se ve completa o no? ¿Sale cortado abajo? Me sale cortado, teacher. Vale, vamos a... Eso quería saber por qué. Entonces vamos a hacer esto. Let's just... Like this. ¿Ahí? Ahí está bien. Ok. Take a screenshot. Y vamos a resolverlos con nuestros compañeros. Pero se fijan cómo resolvimos el primero nosotros. ¿Por qué este no? ¿Por qué este sí? Ah, ¿y por qué en este caso no? Eso quiero que ustedes hagan. No vayan a estar como, ah, es ahí. Y los demás, ¿por qué? Ah, vaya, está bien. But why? Sean curiosos, sean curiosas. So try to investigate. Why? ¿Por qué no este? ¿Por qué no aquel? Okay. Tal vez nuestros compañeros no saben y tienen miedo a preguntarnos y así lo sabemos mejor. Ok, vamos a las secciones de grupo, vamos a resolver eso. Todos participando, I will think so, pensaría yo que sí. And let's go. Let me see. There. Let's go, let's go. Hmm.
Hello, Dora, what happened? ¿Se nos desconectó el internet, Dora? Yes, teacher, se me desconectó el internet. Vaya, le voy a mandar un break room, ¿ok? Ok, thank you. Ahí está. Yeah, letter A. Mm-hmm, letter A. We had a great time and we did lots of fun and played. Letter A. No. Susana sería letter A, the number 10. G. Yeah. Era A. Yes. Why? Why? Last weekend, miren, creo que sería en la número 11. Didn't. Y me platicaron de por qué era la didn't en 10. It's why wasn't. No. Ni me están ignorando, ¿ok? Perdón. Comprar la C, yo si no estoy mal recuerdo que es la de pasado, comprar pasado. Ajá, es la C de estar, es pasado la C. Entonces, básicamente, como que hicieron la acción de comprar algo antes para un futuro, en este caso para el almuerzo. El almuerzo de ayer. Ah, yesterday. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. ¿Qué sería comprando? Para mí, ¿qué es? La C, ¿verdad? La C. Yo la sé porque está en pasado, está hablando de pasado. Ok. La siguiente. They want to. El B. La B. Take. Do you take? Ok. Ajá, ahí sería. Hola, te, en plural, thanks. ¿Cuál? ¿Cuál dice? No, porque sería como
Yo pienso que es en singular. Thanks. Ajá, la C, ¿verdad? Thanks. Sí. ¿Cuál, perdón? La... La number 9. ¿Pero cuál opción dicen ustedes que es? La B, take. En singular. La B de bueno, ¿verdad? Ajá. Sí, la B de bueno. Ajá. Take. Ajá. ¿Verdad que sí? Bueno, no sé qué opinan las demás, pero... Vaya, hagámoslo así, miren, le puedo ayudar. So, took es taken pasado, ¿verdad? Sí. Yes, entonces, gracias. Ah. So, no lo podemos poner porque ya va el did, right? Uh-huh. Yes. Ahora, uh-huh. Takes, ¿por qué no puedo poner takes? Porque es en... Tercera persona. Correcto. Y no estoy haciendo una, no estoy hablando con una tercera persona, ni siquiera en afirmativo. Entonces, la única opción que me queda es take, porque es la forma base del verbo, right? Ok, teacher. Por eso. Ok, teacher. Thank you. Did you take? Bye. Ok. La 10. Ajá. Sería, we had a great time and we ¿sí? We do sería, we did. Sí, deluxe, ajá. La A, la I. Miren la estructura de la pregunta, estamos empezando en pasado. Ah. Entonces sería was did. Mm, was did. No. ¿Qué sería? Sería? Recordemos que en was did ya tenemos dos juntos, was and did. Entonces no se podría. Solamente queda una opción. ¿Cuál es? La B. Will do. A ver, me confundí. Varias personas dijeron respuesta diferente. So, we had a great time. Estamos hablando en pasado. Had. Desde ahí ya viene el pasado. Entonces mi otra va a estar en pasado, ¿ok? So we had a great time and we did. Did, exactly. Porque did es el único que está en pasado y que está correcto. Porque el otro es was did. No, no se puede. What? Entonces we did lots of. Correct. We did lots of. O demasiadas cosas graciosas y emocionantes. Nosotros sí, sería. Ajá. Hicimos, creo que. Hicimos, ajá. Que de, en una letter. Sola palabra. Sí, entonces sí. Letter A, con did. No llenamos la. La otra parte. La nueve. Sí, faltó la número 8, parece que es la que faltó de que no la marcamos. Pero bueno, veamos la 11. Pregunta. Why you finish your math homework last week? Vaya, yo pienso que... Está hablando de la tarea, ¿verdad? De matemáticas o algo así. Ajá, yo pienso que la de letter B no puede ser porque en la oración está el you. En realidad ninguna del verb to be puede ser porque el verbo es finished. Entonces, ya hay un verbo más ahí, correcto. Ya hay un verbo más ahí, entonces no puedo utilizar una opción del verbo to be. Tendría que ser una opción de un auxiliar para el otro verbo, que es, como me dijeron, didn't. Correcto. Didn't. Porque está preguntando aquí negativamente, ¿por qué no terminaste la tarea? Okay. Why didn't you finish? Sí. Why didn't you finish this your letter A? Phone? Ajá, letter correct. A. Take. Ajá. Va el verbo base. Uh-huh. Ajá, porque va. Ah, pues sí. Ajá, porque ya pienso está en la B también. Ajá, ya está en negativo. Vaya, hoy voy a escribir la otra. Va. La siguiente. We have a great ahí va la que tenemos que llenar. Ajá. Lot
of time and we exciting. Lots of fun. Exciting. 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 Exciting thing. Thing. Exciting thing. Sing. Sing. Y las respuestas puede ser dear. Did, uh-huh. Do, do, or was did. Was did, we had a great time. O do, porque el primero ya tenemos we had. Sí, está hablando de que pasado. Tuvimos un buen tiempo. Ajá. Y podríamos hablar en presente cuando ya estamos hablando del pasado. O estaríamos hablando del pasado también. Tuvimos un buen tiempo e hicimos o hacemos muchas cosas divertidas. A ver cómo hacemos, tiene sentido. ¿Cómo tendría sentido ustedes en español? Ah, tuvimos un. Nos divertimos bastante y hacemos cosas divertidas. O nos divertimos bastante hicimos. E hicimos uh-huh. cosas divertidas. Entonces hicimos. Sería. Did. Correct. We did. Uh-huh. Uh-huh. La. Va. Okay. Thanks. Hello, Maris, what happened? Hi, teacher. What happened? Erika sacó del grupo. Oh, ¿la sacó del grupo? Bueno, pero no hay problema porque ahorita ya vienen todos. ¿Y ya habían terminado ustedes o todavía no? Estamos por la de la 6. Okay. Es como la 9. Okay, like number 9. Okay. Ahorita vienen todos, don't worry. It's okay. Hello. So let's do this together, okay? Here. So vamos a esta, number 2. We some sandwiches and fresh fruit to eat for lunch yesterday. So we're talking about the past. ¿Cuál sería la respuesta? Letter C. Excellent. Letter C. They wanted to. Aquí ya me dice la respuesta. To see, exactly. Mario, thank you very much. Guys, siempre que vean el to y un verbo y va un verbo después, va en su forma base. Porque cuando está el to, ya le da la acción e indica que es un verbo en forma base. So they wanted to see
ellos querían ver. Nosotros no decimos, yo quería, ¿cómo se dice? Yo vi una película. Decimos, yo quería ver una película, ¿verdad? También usamos en su forma base. Vamos con el siguiente. Did you have a good time? Yes, I did. Exactly. I did. Yes, did I did. You, sería took? Take. Exactly. Take. Pero en forma base. Did you take? We had a great time. We're talking about the past. We had a great time. And we did lots of things. Excellent. Why you finished? So we have finished here. It means that we cannot use the verb to be. So didn't. Why didn't you finish your math homework? Excellent. He, number 12, he had two. He had to see a dentist. Okay, had to see a dentist. Very good. Vamos a hablar un poco sobre esto. Miren, estas son las WH questions. ¿Saben ustedes cuáles son las WH questions? Yeah. ¿Cuáles son? A ver si me explican. When, WH. What, where, when, how, who, why, exactly everything you said, exactly, why, when, who, how, what, all that. Todas estas se utilizan para hablar de una razón. La respuesta ya no es solo sí o no, sino que es una razón. Por ejemplo, yo no puedo decir, why are you... Why are you, a ver, ¿cómo podemos? Why are you sad? Why are you sad? Y me dicen ustedes, yes. Pues sí, pero ¿por qué? Y usted me dice yes. Si yo digo, why are you sad? La respuesta debería empezar con un because, ¿verdad? Yes. Because I don't feel good, you can say. Because I don't feel good. Y me dan una respuesta. No puedo preguntar, por ejemplo, where do you live? Si le pregunto where do you live, usted me va a decir no. ¿Qué me va a decir? I live in Mexicanos. Mexicanos en Sonsonate, en San Salvador, en El Salvador, ok. But you're not going to say yes or not. So las WH son para dar razones. Contestar más ampliamente. Y tenemos... Podemos agregar cualquiera de las WH y tenemos dos tipos en este caso para el pasado. La primera, ajá, me equivoqué aquí, déjenme un segundo, lo arreglo porque no está correcto this part. It's like this, that's better. Okay, let me share the screen so you can see it again. There, so... In this case, we have two options. The first one is with the verb be, and the second one is with the other verbs. Si yo hago una pregunta con el verb be, voy a seguir esta estructura. WH were, was and where, dependiendo del sujeto. Okay? Después, el sujeto. Y después, el complemento. Y por último, of course, we have the question mark. Okay? So, who was your boss in that company? Who was your boss in that company? ¿Quién era tu jefe en esa compañía? Who was your boss in that company? Se fijan, tenemos WH were, was or where, your boss. Si yo pudiera suplantar your boss con un pronombre, ¿cuál le correspondería a your boss? Her boss. No, solamente si yo puedo reemplazarlo por un pronombre. Your boss is he, she, or what? He. Puede ser he o puede ser she, right? Y si ella es una jefa o un jefe, right? Puede ser he o she. Who was your boss in that company? Se fijan, utilizo el double H. Was or where, el subject, complement, question mark. Ahora, cuando hacemos una WH con el did, que es con cualquier otro verbo, podríamos utilizarlo así. Miren. Where did, oh my God. Where, ustedes ni me dicen, oh my God.
where did you live before? Antes, right? Where did you live before? Okay. Where did you live before? Se fijan, where es una double H word. Did, sujeto, you, verb live, in complement before, in question mark. Before. So, ¿qué puedo responder a esta pregunta? I lived. Exactly. Bien con esas pronunciaciones. I like it. I lived in, I don't know, let's say Guatemala. Let's say ahí vivíamos. Somos chapines. I lived in Guatemala. Okay. Hagamos otra. Why did, díganme un verbo. Sleep. Why did she sleep a lot? ¿Cómo voy a contestar todas las preguntas que inician con un why? Because. Because. Porque el because es el porqué de respuesta, ¿verdad? Why did she sleep a lot? Because she was tired, maybe, right? Estaba cansada. Excellent, like that. Okay. Estas son con was and where, y estas son con todos los otros verbos. Tomen un screenshot si gustan. Y voy a pasar asistencia para la segunda. Ok, voy. Aquí está. Let's go with the attendance. So, solo la persona que va a decir I'm here tenga su micrófono encendido. Los demás lo apagamos. Ok, let's go. Alba Patricia Guardado Ramírez. I'm here. Alicia Guadalupe Hernández Romero. I'm here. Ana Lidia Hernández Pérez. Ana Silvia Rodríguez de Flores. I'm here. Carlos José Blanco de León. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. I'm here, teacher. Claudia Lizeth González Morán. I'm here. Talia Lilibet Sánchez de López. I'm here. Dania Angélica Merlos Valle. Okay. Dora Alicia Rauda de Martínez. Dora Alicia Rauda de Martínez. Espérenme que estoy escuchando un reggaetón ahí al fondo. Stephanie Yamilet Ayala Costa. Hazel Francela Cruz Gil. I'm here. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Jessica Elizabeth Rosales de Escobar. I'm here. José María Hernández Santos. Present. Carla Beatriz López Mejía. I'm here, teacher. Okay. Katiana María López Avilés. I'm here. Ya les activé el audio ahí. Porque las gallinas querían decir I'm here. Ok, dije Katiana, ¿verdad? Katiana dijo yes. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here, teacher. Laura Bertila Campos Claros. I'm here. Laura Carolina Mengíbar Argueta. I'm here. Leonel Hernández Pérez. Lady Yulisa Recinos Portillo. I'm here. Lorena Yesenia Vendestrejo. Mario Ernesto Mejía Portillo. I'm here. Merisa Abigail Fuentes de Velázquez. Ricardo Albino Hernández Pérez. Sandra Melissa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Saray Esther Portillonerio. Soraya Lisbeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. Susana Carolina Paula López. I'm here.
Excellent, you guys. So that will be it for today and I will see you tomorrow. Recuerden que estas dos últimas asistencias son importantes, so intenten estar los 60 minutos. Yes? Okay. Okay. See you tomorrow. Yes, bye-bye. Bye. 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 Bye.